¡Qué lindo! ¡Qué hermoso lugar! En contacto con nosotros el vicepresidente de la Cámara de Turismo, Lautaro Cáceres. ¿Cómo le va? Buen día desde Radio Provincia de Corrientes, Canal 13 Mac, lo estamos saludando. Buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia. Usted sabe que no lo escucho bien. ¿Podríamos ir hasta allá a hacerle la entrevista? Pero por supuesto, son siempre bienvenidos. Acá hay muy buena señal, por lo menos en algunos lados. Exacto. Bueno, a ver, temporada turística. Si bien la provincia de Mendoza tiene una particularidad... Todo el año. Claro, no se trata de algunos puntos turísticos por excelencia de verano, sino que ustedes tienen todo el año, y sobre todo San Rafael, ¿no? La época de nieve también es muy, muy visitada. Pero, ¿cómo arrancó este enero para ustedes? Bueno, todavía no arranca. La verdad es que estamos con unos números muy bajos. Estamos con un 50% de ocupación, llegando al 50% de ocupación. Y deseando que, o sea, esperando el 6 de enero, que es cuando históricamente se nos empieza a dar la llegada masiva de turistas. Pero no ha arrancado bien. Cáceres, y normalmente, ¿cuál sería el porcentaje a esta altura antes del 6 de enero de ocupación? No, nosotros deberíamos estar entre un 65 y un 75%, pero tranquilos. En los años post-pandemia estábamos más cerca del 75% y en los años pre-pandemia estábamos sobre el 70%. No, esto es absolutamente anormal para lo que nosotros estábamos acostumbrados. El año pasado, post-mundial, teníamos la incertidumbre porque la última semana de diciembre venía muy tranquila y se ve que era la resaca del mundial porque a partir del 1 de enero se empezó a llenar. Entonces, estamos preocupados. Uno de los fuertes de ustedes es la visita internacional. ¿En estas circunstancias también se ven afectados? Sí, por supuesto, tenemos una... pasa lo siguiente, San Rafael en sí no es un lugar de turismo internacional porque no tenemos tanta conectividad. Ajá. Tenemos gente que, digamos, que viene de otros países, pero después de que hizo algunos días en Mendoza o algunos días en Buenos Aires, en Mendoza ciudad me refiero, ¿no? Claro. Pero independientemente de eso, lo que estamos empezando a ver, por ejemplo, es que las últimas medidas nos ponen el combustible más caro que Brasil. Entonces, ese brasilero que habíamos empezado a ver el año pasado, sobre todo en la época de nieve, y que en octubre tuvimos muchísimo, fue récord cantidad de brasileros en San Rafael, ahora no lo tenemos, definitivamente no lo tenemos. Y usted recién hablaba a partir de mañana. Antes, para hablar de mañana, sobre todo en temporadas turísticas, se hablaba de reservas. ¿Las reservas le dan este optimismo o la gente también, al igual que en otros puntos turísticos, se está manejando con voy, veo si me conviene, no me conviene, me quedo, no me quedo? Bueno, justamente eso, por eso hablaba, ¿no? Las reservas nos dan un número muy bajo. Las reservas nos dan un 45% en la primera quincena de enero. Lo que nosotros le estamos apostando es a este cambio obligado a la gente de decir, bueno, si me sobra algo, voy, veo, elijo. Nosotros tuvimos alguna vez alguna temporada de estas características, ¿no? Donde, bueno, sabemos que no está lleno, entonces no tengo que ya ocuparme por reservar, aunque sea las primeras noches. Voy y seguro que encuentro. Pero no somos muy optimistas, estamos trabajando en función de ver si convencemos al vecino cercano. Estamos con un plan de descuento para las personas que viven en la provincia hasta 400 kilómetros. Uh-huh. Y la verdad es que es un programa de un 30% de descuento en actividades, en alojamiento y todo, y no ha picado, no ha picado. Tiene muchas consultas, pero no tiene ventas. La verdad que, esto de la reserva cayó a partir de las nuevas medidas del gobierno nacional, ¿se lo están viendo desde antes el recambio del gobierno? Bueno, esto es un poco, depende con quién hablas, ¿no? O sea, vos hablas con la gente que votó te dice que no, que bueno, esto era obvio y se veía venir. Yo, digamos, te diría que en un 150% tiene que ver con la devaluación que se produjo, claro, con la incertidumbre que hay y con los aumentos constantes de cosas que son distintas para vacacionar, ¿no? Vuelvo sobre el combustible, alimentos. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos un relevamiento de que no se han aumentado los precios de los alojamientos desde octubre a la fecha. No se aumentaron, de hecho... A pesar de todo lo que hemos vivido desde octubre a esta fecha, ustedes no tocaron el valor de los alojamientos. Los alojamientos no. Las actividades de turismo aventura tuvieron un 20% de aumento y las actividades de,
de transporte dentro de, la, de las actividades generales tuvieron un 30% de aumento entre octubre y la fecha. Ajá. Y si quisiera ir al día de San Rafael, por ejemplo, una noche de hotel, ¿cuánto estaría? ¿O una cabaña? Mirá, una cabaña para cuatro personas. Sí. Una cabaña para cuatro personas, habilitada, ¿no? Siempre pensemos en nosotros trabajamos de la cámara solamente con gente que está habilitada. Claro. Arranca en 30 mil pesos. ¿30 mil? Arranca en 30 mil pesos, sí. Y si le sumas cuatro días, podés encontrar valores hasta un 20% por debajo de eso. Claro. Ahora, tengo que ser sincero, esa es la oferta formal. Sí. Entre 30.000 y lo que quieras, porque tenemos acá hasta algunos lodges de lujo y sí, todo. Exacto. Pero digo, esa es la oferta formal. En la oferta informal sabemos que hay departamentos para cuatro personas de 15.000 pesos. Sí, sí. Bajaron todos los precios. No. En relación a cualquier otro punto turístico, sí, los precios son altamente accesibles, pero bueno, indudablemente, Mark. Primero y principal, Lautaro, queremos agradecerte la sinceridad. Porque hemos hablado con distintos puntos turísticos y si bien todos dicen, y más o menos, pero nadie marca esta realidad tal cual la estás marcando vos. La que conocemos y la que vivimos todos, que nos encantaría, pero por ahí no nos estaría alcanzando, porque tenemos otras prioridades, porque nos aumentaron los impuestos, porque entonces nos estás describiendo una realidad que sabemos que existe y en vez de disfrazarla, nos estás contando tal cual es. Es uno de los puntos turísticos más lindo que tiene la provincia, pero supera a todo lo que uno conoce. Yo conozco Mendoza, por muchos años estuve allí, y es hermoso San Rafael, pero también es cierto, la gente, si vos hoy no podés alquilar un lugar para cuatro personas en 30 mil, es porque estás flojo de tu bolsillo, ¿no? Esta es la realidad. Hay una cuestión que todos tenemos que entender. Las vacaciones no son suntuosas, no es un bien suntuoso, sino que es una, digamos, es el producto de haber trabajado todo el año y haber ahorrado lo suficiente como para hacerlo. Exacto. Si no te alcanza, es lo primero que recortás. ¿Cómo lo recortás? Bueno, eso lo vimos en otras épocas. Lo recortás yéndote en vez de una semana recorriendo 3.000 kilómetros, haces 3 días haciendo 300, 400 kilómetros. Exacto. Y lo haces el fin de semana y tratás de desconectar un poco. Entonces, eso choca. Y te sumo que si no hiciste bien tu trabajo de posicionamiento del destino y los choques que van a tener algunos destinos van a ser más fuertes que otros. Uh-huh. Nosotros uh-huh. estamos viviendo un choque todavía más importante que la ciudad de Mendoza, porque ellos tienen la suerte, por decirlo de alguna manera, de llamarse como la provincia, entonces todas las promociones que se hacen les pegan directo. Exacto. Pero aún así no llegan al 50. Uh-huh. Tenemos la zona del centro de Mendoza que está en el que digamos que tiene unas reservas del 60%, pero muy bajas, extremadamente bajas. Uh-huh. Y las expectativas al menos para enero, febrero no son de para nada optimistas, ¿no? Porque seguimos no somos optimistas, pero también sabemos que entramos en el realmente entramos en el terreno de lo desconocido. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que quizás el 12 de enero, que es cuando se hace el pico de ocupación en San Rafael, estemos hablando de que hay una ocupación del 70-75%. Claro. Digamos, esto lo hemos hablado con el director de turismo, lo hablamos con la gente de la Cámara, nosotros tenemos 180 socios. Si nosotros llegamos al 70-75%, creo que si hay algún lugar donde hay que firmar por un 75%, firmamos ya. Uh-huh. Porque sería claramente no haber perdido tanto en la temporada. ¿Qué capacidad hotelera tiene San Rafael? Bueno, nosotros tenemos habilitadas 10.000 camas. 10.000 camas. Y después sabemos ya que por la oferta ilegal estamos llegando a las 15.000. Uh-huh. Eso es lo que nosotros tenemos acá en San Rafael. Lautaro, y también ustedes saben que en esta circunstancia vos lo describías, ¿no? La gente va a venir, pero no va a venir a quedarse 10 días. Viene casi un turismo de paso de lo que está haciendo la gente. Lo que ¿no? están diciendo, están apuntando a ese turismo más regional, más zonal. Uh-huh. Sí, hay una cuestión que se viene dando hace varios años, aún con ocupación completa o con ocupaciones muy buenas, y es que la gente tiene una tendencia a comprar las vacaciones o a adquirir las vacaciones muy parecida a cómo hacen su vida diaria, ¿no? Digamos, nosotros le decimos que es una lógica de mercado libre.
intenta gastar lo menos posible para poder optimizar la plata que tiene, quedarse más tiempo y todo. En este momento estamos viendo cómo la gente recorre hasta los supermercados viendo los precios. Claro. Nosotros tenemos supermercados socios que nos dicen, che, primera vez que nos pasa, que la gente viene, mira, sale, se va. Y no hay que, digamos, no hay que esconder el sol con la mano. Quienes dan a conocer la situación del país e incluso están a favor del gobierno, hablan de que la gente, le dicen en los grandes diarios, le dicen en la costa en qué supermercado está más caro y en qué supermercado está más bajo. O sea que la tendencia va a ser la búsqueda del mango y ahorrarlo de todas las maneras posibles. ¿Y la cuestión gastronómica también afectada de esta forma? Porque, a ver, por allí la gastronomía muchas veces tiene el consumo local, interno. ¿Ha caído también esto para ellos? Nosotros tuvimos una charla con ellos previo a la temporada. Te quiero ser sincero, ahora, en la última semana no tuvimos una charla. Ellos vienen muy golpeados desde julio en adelante. Nosotros tenemos una gastronomía muy muy cercana al buen clima. Es decir, cuando hace frío... la gente no le gusta tanto salir porque acá en San Rafael se sale mucho a la calle, claro. Se come mucho en las veredas y todo. Y ellos venían muy golpeados porque tuvimos un invierno interesante y venían muy golpeados con respecto a eso. En noviembre las ventas fueron muy malas, muy malas. Ellos lo asignaban a las elecciones, a la incertidumbre. En la última semana no hemos recabado los datos, así que no te podría decir con exactitud cómo estamos. ¿Y cómo están de agua? Porque ustedes tienen el cañón de la Tuel, el dique Los Reyunos. Nuestro mejor año. Ajá. Hace 10 años que no teníamos las nevadas que tuvimos en el invierno. Entonces tenemos el agua asegurada por todo el verano. Tenemos nuestro el Niwil, la entrada del cañón de la Tuel. Sí. Lo tenemos rebosante de agua y por primera vez en 10 años abrieron las compuertas porque se pasaba el agua por arriba, algo que para nosotros es un milagro. Ajá. Así que nuestro mejor año en los últimos 10 años con respecto al agua. Confiamos en llegar con agua hasta Semana Santa, cosa que hacía 10 años y incluso se cuidaba. Así que estamos contentísimos con eso. La última, porque sé que ustedes tienen allí, hay nombres que me vienen a la cabeza, ¿no? La Abeja, Bianchi, Roca. ¿Qué son esos lugares para visitar? Nosotros tenemos 24 bodegas abiertas al público para recorrer. ¿24 ya son? Sí. Uy, qué muchas. Son 24 bodegas, entre las cuales nombraste dos emblemáticas, ¿no? Sí. Desde Bianchi, que es nuestra bodega más grande y nuestra que tiene más incidencia nacional, yendo a La Abeja, Laviano, Jean Rivier. Voy a quedar muy mal porque seguro que digamos hay un montón que no voy a mencionar, pero cada una tiene una dinámica y una propuesta distinta. Podés andar a caballo por los viñedos, podés andar en bicicleta, hacer yoga, un día de campo con comidas incluidas, menú de pasos. Las bodegas han crecido en su oferta de una manera increíble. Se fueron ayornando también, ¿no? Sí, claro. De hecho, empezaron a mirar hacia afuera. Hoy Mendoza es una de las capitales del mundo del vino. Uh-huh. Entonces también empiezan a traerse propuestas que se veían antes en Nueva Zelanda o en el Valle de Napa. Y la verdad que es muy lindo. Es muy lindo ver cómo los turistas la disfrutan. Yo vivo muy cerca de Bianchi y ver que, digamos, pasar por al lado y ver cómo la gente anda en bicicleta por los viñedos, claro, te hace pensar que las cuestiones se disfrutan desde un montón de maneras. Hasta las personas que no les gusta tomar vino vienen y disfrutan la propuesta. Uh-huh. Lautaro, a ver, Marcelo tuvo la suerte de conocer mucho más Mendoza. Yo estuve nada más que en dos oportunidades. No llegué hasta San Rafael. San Rafael está al sur, ¿no es cierto? Nosotros estamos al sur de Mendoza, en realidad somos el corazón de la provincia, porque estamos en el centro, pero somos la puerta del sur de la provincia. La provincia tiene tres departamentos al sur, son San Rafael, Malargüe, que es el que es conocido por las leñas, porque alberga las leñas, y General Alvear. Ajá. Y nosotros somos el departamento más grande en cantidad de gente, pero no grande en extensión. Sí, bueno, vendémela. Yo tengo ganas de ir a Mendoza. Y a ver, estoy diciendo, a ver, ¿dónde voy? ¿Me voy a Malargüe? ¿Me voy a qué sé yo, Godoy Cruz? ¿Me voy a Mendoza Capital o me voy a San Rafael? Yo creo que San Rafael tiene las características, es la suma de todas las características de la provincia.
En San Rafael tenés alta montaña, como es el caso del Sosneado, sí, con lo cual no tenés que irte, digamos, no tenés que hacer el recorrido de la Aconcagua para llegar a la mitad de la cordillera. Nosotros estamos en el lugar donde sucedió la tragedia de los uruguayos, que uh-huh, se hicieron tantas películas y incluso series. Y nosotros tenemos viñedos, somos el primer lugar de Mendoza que con bodegas abiertas al público. La bodega Sutter fue la primera que abrió en la provincia para el público, y tenemos 24 opciones de vino para que vos hagas enoturismo y conozcas. Tenemos la mayor cantidad de agua de nuestros lagos, que son artificiales, porque digamos, nosotros albergamos dos ríos y en el medio tenemos 7 lagos, de los cuales 5 se pueden disfrutar, hacer actividades en el agua y todo. Y la gastronomía y la ciudad están preciosas. Uh-huh. O sea, no es solamente salir y recorrer muchos kilómetros, es quedarte y poder hacer turismo aventura. Tenemos el primer bosque de juegos arborísticos del país, que es el Parque Euca. Tenemos rafting, tenemos tirolesas. Yo creo que San Rafael te va a mostrar lo que es Mendoza amplificado. Lautaro, un gusto compartir esta charla con vos, y ojalá que la próxima la podamos hacer en vivo y en directo desde San Rafael. Y cuando vos quieras venir a Corrientes, te esperamos. Bueno, los esperamos. Tiene una provincia preciosa. Estuve el año pasado. No puedo creer que existan lugares como los Esteros de Liberá. Uh-huh, uh-huh. Entonces, muchos años a Corrientes, pero nunca habíamos tenido la suerte de entrar. Y la verdad que, digamos, hemos ido hasta jugar. Recién hablaban de Curuzú-Cuatiá. Hemos ido a jugar hasta el básquet a Curuzú-Cuatiá. Uh-huh. Pero conocer los Esteros de Liberá nos rompió la cabeza. Un abrazo grande a la distancia, y ojalá que los números mejoren un poquito para bien de todos los emprendedores que tiene esa provincia. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Lautaro Cáceres, de la Cámara de Turismo de la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Ellos valorando nuestros esteros. Sí, qué lindo, qué lindo este intercambio, ¿no? Sí, sí. Y a ver, es el primero que reconoce. Porque todos los anteriores nos dijeron, no, bueno, puede ser, voy a mejorar, pero la mayoría sabe de que no hay reservas. Y la mayoría sabe de que, lamentablemente, los números hoy están ajustados a una realidad. 30.000 pesos una cabaña en San Rafael sale tan barato como salía hace 2 años atrás. No, muy barato, ¿eh? Muy barato. Y lástima que, bueno, en el caso puntual nuestro, las distancias hacen de que todo se encarece. Necesitas fácil 5 el tanque de combustible, ida y vuelta. ¿Y son cuántos? 1.500 kilómetros más o menos. Sí, 1.500 kilómetros. ¿Cuántos tanques? Cuatro tanques. Casi 5, porque entre las recorridas que vos haces y todo, son 5 tanques que necesitas. A 60.000 que me dé. Poner 150 litros para ahí, 150 litros para volver, 300.000 pesos en combustible. 300.000 pesos en combustible. Son 10 días de cabaña. Gracias, hermano. Bueno, es el motivo por el cual están apostando. Por el cual están apostando a un turismo el más local. Obvio. Claro, por eso decía que la gente de Brasil iba. Como la nafta era barata, le metían ficha. Podían recorrer gran parte de la Argentina. Hoy, exacto, con un precio tan alto del combustible, te hace que lo piense dos veces antes de muerte. Lo planteamos esta semana, que los aumentos de combustible significaron de que ciudades limítrofes con Paraguay, con Brasil, la gente ya no se cruza como se cruzaba antes, porque no les conviene. ¿A dónde?